Señores, bueno, tengo otro tema que tiene que ver con las declaraciones de Masalles, que son las que dan título y probablemente hoy no tengamos tanto tiempo de conversarlo, que es una situación como interna de la iglesia, aunque compete a la ciudadanía en el sentido de que habla del rol que le toca públicamente, y yo he recuperado esa parte del video. Ahora bien, Félix Portes, en términos estrictamente legales, en nuestro país, ¿cómo está contemplado ser homosexual? Ser una que le califican como preferencia sexual o lo que fuese, y el y la palabra pedófilo o pedofilia, eso no, hasta este momento no parece encontrar una similitud, porque no es el mismo rango, digamos, ni el mismo trato. Uno es delictuoso, el otro no se supone. Me gustaría que tú lo dijeras desde el punto de vista del derecho. Legalmente, Edith, lo que pasa es que cuando se está hablando de homosexuales, se está hablando de lesbianas, no es un tipo penal y no es un crimen que dos personas, ¿verdad?, adultas, consientan y tengan relaciones sexuales, ya sea dos hombres, dos mujeres o una pareja de heterosexuales. Eso no es ningún crimen ni delito. Ahora, lo Si que es el código, consensuado. si es consensuado, no es ningún tipo de delito, porque también puede ser que haya una violación entre una pareja de esposos. Si la mujer no quiere, el hombre no puede imponerse, aunque sean esposo y marido o mujer, que ese es otro error, que entienden que la mujer tiene esa obligación sexual porque se casó con el hombre. Eso no es así. El consentimiento es importante, importantísimo, tanto entre homosexuales, lesbianas y entre parejas heterosexuales. Ahora, ¿y qué es lo que pasa cuando hay una relación entre un mayor de edad y una menor de edad? Que esa palabra, el consentimiento que yo te hacía alusión, no existe porque el menor no tiene la capacidad de consentir nada. No tiene la capacidad de consentir realizar un acto de comercio, como tampoco tiene la capacidad de consentir una relación sexual o amorosa. Ya ahí entra lo que es una violación sexual. Cuando es con un menor de edad, poco importa si es un hombre con una menor de edad, poco importa si es una mujer con una menor de edad, poco importa la orientación sexual del adulto con el menor de edad. Cualquier relación o atracción o relación sexual con un menor de edad es un crimen, señores. No es una preferencia sexual, es un crimen que está tipificado en nuestro código penal, en la ley 136-103, que contempla el código del menor, y no es verdad que es una preferencia sexual. Preferencia sexual es entre dos adultos que tengan la capacidad de consentir. Es totalmente ilógico, totalmente ilegal. En República Dominicana esto es un crimen. Hay personas que se encuentran hoy guardando prisión porque tuvieron relaciones sexuales con una Tú tuviste un menor o caso, menor de edad. tú hiciste un caso, varios casos ha tenido, que suelen ser casos muy difíciles Por para las ejemplo, el caso familias. Kanki, el caso de Kanki, del payaso Kanki, fue con menores de edad. O Y sea, también tuviste el caso de Constanza. el caso de Constanza también se trata de una persona que abusó sexualmente de sus feligreses, de personas que iban y son menores de edad. Entonces, es importante que una persona que tiene esa capacidad, ese poder, pueda transmitir que esto es un crimen. Eso no es preferencia sexual. Preferencia sexual es entre dos adultos, personas mayores de edad, que nadie tiene derecho a entrometerse en la vida de esas personas. Ahí sí hay derecho de igualdad, el derecho de la igualdad entre dos personas que son adultas. Ahora, se viola el derecho de igualdad cuando se quiere equiparar a un menor con un adulto. Cuando se quiere equiparar un menor con un adulto, y las relaciones sexuales que tienen dos adultos con la relación sexual entre un mayor y un menor, ahí se está violando Entonces el principio de igualdad. Ahí, porque es que no hay igualdad. Se trata de una persona que no tiene capacidad legal para actuar, ni decidir, ni consentir nada. si vemos a un pedófilo, entonces es denunciar a las autoridades. Son 20 años de prisión en lo que se investiga el caso. Suelen ser muy duras las penas para abusadores de menores en nuestro país. Y a propósito, y ya con esto termino porque tengo que compartir el otro corte.
no sé si casi si estoy apremiada por el tiempo, el tema de la divulgación de las imágenes de las menores o de los menores, hay detalles que no importan. Yo vi el caso de una niña que ofrecieron los detalles de todo lo que fue su violación, eso no le sirve a nadie, sobre todo si la niña está identificada. Vi fotografías de la niña y el nombre de la madre. Mira, esa parte es muy importante para nosotros enfatizar la diferencia que hay entre la preferencia sexual entre adultos y lo que es la pedofilia. Date cuenta que la pornografía como tal en República Dominicana es legal. Entre dos adultos, si se quieren filmar, es perfectamente legal. Divulgarlo ahora, sin el consentimiento ahora, de otro, si es un problema. Si es con un menor, entonces está la pornografía infantil, que es castigada por la ley 53-07 de delitos de alta tecnología. Es decir, que la pornografía infantil está castigada tanto por la ley 53-07 como por el código del menor, que también tipifica. Date cuenta que ahí el tema es que la pornografía se hace con una menor de edad. Sí, sí, y yo me estoy refiriendo también a un caso bastante grave, que fue una niña que fue secuestrada este fin de semana, pero mañana le hablo un poquito más, y he visto las fotografías en algunas páginas virtuales acompañando la historia de su violación, totalmente ilegal. Voy rápidamente con el otro corte, ahora sí, pero este se refiere a un aspecto que es de la iglesia, no lo voy a comentar hoy, solo le comparto el corte y mañana conversamos sobre eso. Agradezco a Gregory González y a su equipo que nos han permitido hacerlo. Monseñor Masalles, mire, vuelvo a la iglesia, al papel de la iglesia católica en República Dominicana. La identificación de la iglesia católica como ente mediador por excelencia, sobre todo en las situaciones políticas, puede remontarse quizás en el momento cuando empezaba a establecerse ya un proceso para la democracia, inicios de la década del 70, con el nuncio en ese momento, Emmanuel Claricio, y Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, que hicieron trabajos importantísimos, vitales en ese momento. A través de ahí la historia es conocida, la importancia de la iglesia, sobre todo en nuestras crisis como nación. En estos momentos, esa preponderancia de mediadora de la iglesia católica, ¿usted piensa que se mantiene o hay pocas crisis? La iglesia ha perdido mucho espacio en ese rol de la iglesia. Hace tiempo ya que la iglesia ha soltado roles que son importantes y necesarios en la sociedad, y hay una ausencia de líderes que estén sirviendo como mediadores para poder trabajar en situaciones conflictivas y ayudar a que los conflictos se solucionen. Así que hay un gran vacío y eso hay que reconocer. La iglesia está pasando a nivel numérico, como se quiere decir. Los números se están tirando y se sabe cuáles son los números, aunque políticamente se quiera. Pero el asunto es la presencia de líderes, sí. Líderes que sean capaces de ser convocados y de servir como instrumentos mediadores para los diferentes sectores que están en conflictos. Situaciones como, por ejemplo, la AFP para discutir, o situaciones como, por ejemplo, de cualquier tipo, aumento de salarios. Todas las discusiones estas, la iglesia ha estado ausente. De hecho, también ha habido en los últimos años un interés de dejar afuera a la iglesia en ello también. Ha habido una combinación de esos factores. Ambas cosas son una realidad. La iglesia pretende ser sacada también de su participación. La iglesia tiene un rol también, y el rol esencial lo va a cumplir siempre. Pero este tipo de roles sociales no pueden ser descuidados. Y la iglesia tiene un deber y intentará, pero a veces hay sitios donde no es llamada. Mire, ¿y cómo ve? Y es muy manejada. Monseñor Masalles, ¿cómo ve entonces la conferencia episcopal la marcha del gobierno con tantos temas, tan complicado está la sociedad dominicana y con tanta expectativa de sectores sociales de la población y las propias premisas del gobierno? Primer aniversario. Sí, este es un gobierno donde hubo una reunión importante de la conferencia con la plataforma de gobierno, y se ofreció todo tipo de ayuda y colaboración. Sabemos de dónde venía el país,
con el deseo de cambio que tenía el país. Y la iglesia ofreció todos sus recursos, digamos, humanos y de todo tipo organizativos para poder trabajar en ello. Sin embargo, después en la práctica no siempre ha habido este tipo de correspondencia. La iglesia mantiene su disponibilidad. La iglesia nunca va a querer imponerse, exigir a que me convoquen. Pero ciertamente la iglesia tuvo ese primer encuentro importante y desde entonces no he visto más encuentros. Hay una oficina de enlace, pero veo ciertamente que no hay un trabajo desde demasiado cercano. Entonces, eso salía publicado el fin de semana. Inmediatamente vimos este tuit del ex rector de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, actual obispo de San Francisco de Macorís, Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera, que decía básicamente que el liderazgo de la iglesia consiste en el anuncio de la fuerza transformadora del Evangelio. Eso decía el obispo, eso fue titular de inmediato. Vamos a ver el titular en portada hoy del periódico Listín Diario, que recoge tanto la visión de la Cruz Valdera. Esta es una, el obispo responde, el liderazgo de la iglesia. Esta es la noticia sobre el tuit. Y vamos a ver el siguiente enlace que les compartía, donde también está la postura del presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, Monseñor Freddy Bretón, que dice primero que la iglesia no sabe de todo, que no tiene que estar metida en todo, que este tiempo es diferente, que la iglesia no tiene por qué opinar de todo, básicamente le dice, mírenlo ahí están los dos. Y cuando uno ve esto, más o menos puede imaginarse que ahí hay una diferencia de criterio, digamos que interna. Generalmente la iglesia suele ser bastante diplomática y los obispos en las posturas, que muestran discrepancias. El presidente de la conferencia le dice básicamente que frente a esa postura, porque la que está diciendo es que existe un vacío de liderazgo, recordar que fue en la hora 22, el programa que se transmite en esta misma casa, donde lo dijo Masalles, y dice, vamos a ver lo que dijo el obispo, el presidente de la conferencia, dice, puede ser que antes viviésemos tiempos de excesivas intervenciones de la iglesia en cuestiones sociales y ahora que experimentamos quizás otros estilos, percibamos como disminuido el accionar de la iglesia. Hay que contar con que para algunos analistas y críticos, aunque saliéramos millones de veces en la prensa y en los medios, la iglesia no hace nada, la iglesia no dice nada. Básicamente, vamos a ver aquí, los tiempos han cambiado. Iglesia, liderazgo, poder. El arzobispo Bretón dice que el liderazgo de la iglesia ha sido visto como poder en el poder de la iglesia. Y de hecho ha habido excesos, pero los tiempos cambian, gracias a Dios. Por ejemplo, la época del triunfalismo debe quedar completamente atrás. Con el Papa Francisco, no queda duda, si la iglesia quiere poder, que se ponga a servir. El verdadero poder es el servicio. Y bueno, ahí hay una serie de consideraciones que lo muestran de que hay una discrepancia de criterios sobre el liderazgo, porque de alguna manera cuando cuestiona el liderazgo ellos se sienten aludidos, es el presidente de la Conferencia del Episcopado el que está hablando. Vamos a esta pausa rápidamente, estamos regresando de una vez.